sober minds. Yeah. Listen. Look. I don't take no fucking Percocets. Molly Percocets. No ecstasy, promethazine, no lean, no purple mess. No dirty Sprite, but bitch, I got that Kyrie Irving step. If you don't think that I'm the shit, it's just cause you ain't heard me yet. I'm about to put my mask on. My mask on. Stick all these industry niggas up until the cash gone. I know you half in a moment, but that shit don't last long. I know you wasn't expecting this shit, but you asked for it. I'm about to grab niggas by the throat. I'm about to crash Lil Yachty boat. I'm about to drag niggas by the coat. Stick out your trash, sit it by the door. Shit, I got the mask on me, I'm about to go. I hate when niggas act funny when I'm alone. Muy buenos días, chicos, bienvenidos un día más al canal. Estamos en Formentera, como ya sabéis, creo que es el tercer vídeo que subimos aquí. Realmente no sé cuándo mi editor va a poder editarlo, pero bueno, estoy grabando bastante, os quiero dejar bastante contenido un poquito off topic del fitness y un poquito más en general lifestyle, cosas que me gustan hacer, largo, etcétera. Es algo un poquito más entretenido, como os llevo diciendo ya bastante tiempo. Entonces, hoy, que estoy con un colega mío, Damián, aquí en Formentera, se nos ha ocurrido la brillante idea de sacar el barco e intentar hacer algo de esquí acuático por segundo día, porque ya nos tiramos todo el día con el barco. Hicimos esquí acuático, yo me pegué 18 natas seguidas, he tragado más agua que en mi vida. O sea, hubo uno, tío, que me agarré al cable, dije, por mis cojones me pongo de pie, pues fui por debajo del agua, pues unos 7, 8, 10 metros por no soltarme como un gilipollas. Tragué una de agua, una santa locura. Bueno, soy malísimo, no me metí más que hostias y tragué agua. Es todo lo que conseguí ayer. Pero hoy volvemos a carga, el cabronazo, él se levantó a la segunda o a la tercera, lo hizo súper bien. Yo soy malísimo, tampoco lo había hecho nunca antes, las cosas como son, pero hoy se nos ha ocurrido la brillante idea de llevar la cámara y grabarlo y a ver qué pasa. Así que, chicos, vamos a rezar porque me ponga de pies, vamos a rezar porque si me pego un buen natón, que por lo menos no grabemos, y vamos a grabar un vídeo off topic que espero que os mole mucho. Pero antes de seguir con el vídeo, por supuesto, no olvidéis dejar el like, ya sabéis que me ayuda un montón. Y por supuesto, si no estás suscrito al canal, te invito a suscribirte y dar la campanita para que te avise cada vez que subo un vídeo, chicos. Y nada, al lío. Pluto, venga, vamos a hacer esquí acuático. Va a ser un día duro, pero bueno, llevamos chalequillos, la buena nevera, el perro no sé dónde lo tengo. Pluto. El perro lo tengo aquí. La perra viene aquí. Venga, Pluto, hay que cruzar, tío. Venga, vamos. Ven. No le gusta, ¿no? Ya está rebuznando. Porque Pluto va a hacer también esquí. Hostia, mira cuántos peces hay ahí, tío. Vamos a ir. No me creas que te tiro el cazo por la cabeza. Está rodeada de peces, ¿eh? Pues el otro día a mí me mordió un cangrejo enorme. El Pluto está hasta los mismísimos cojones. Lleva 3 días a remojo y la movida es que odia el agua, pero odia más estar solo y viene a todos los con nosotros, aunque haya agua, mar, barcos. Mira, un poquito así, nada, ya verás, Pluto. Inicio de nado, muy bien, buena técnica, tío. Yo también te quiero, Pitufo. Pluto. Eso fue después. Venga, sube Pluto. No nades. No empecemos. Corre. Qué broma. Venga, vale, Pluto. Bien, tío. Madre mía. Corre. Venga, para adentro. Corre, sube. Como la Monse, que es paticorta. Sí, soy paticorta. A ver. Cuando... A ver, sonríe a la cámara. Vaya ojete. Venga, ya. Pluto, te has subido hace 5 segundos al barco y ya estás durmiendo, tronco. No, en verdad la compré. No puede ser. Vamos, quita los cabos. Capitán Grumete. Vamos, oh, Pedro, por su casa ya, ¿eh? Estamos ready. ¿Eh? Se lo puedo cagar.
Mira qué cara de felicidad tiene el perro, tío. Ya. Fuera de mi barco. Esto promete, ¿eh? Luego, un matrimonio y luego nos pasas. Una rubia que tiene grande la teta. Eso va a haber que censurarlo, tío. Conmigo una. Eso lo has censurado, ¿eh? El mismísimo Borat Coleman Payés. Oye, brother, seguridad ante todo, ¿no? Hombre. Seguridad ante todo, chalequito y ligero de ropa. Chalequito para pasar calor. Esto es demasiado. Estamos mamadísimos. ¡Ey! ¡Gordo, tensamos! ¡Una, dos y tres! ¡Venga! A ver, ¿vas a hacer un recuerdo, Lucy, de clase de cómo levantarse para dejar de meterse en atas? Dale, dale, papasote. Vamos a ver si me levanto. Voy a darle para allá, ¿vale? Venga, hecho. Pensamos y voy, ¿eh? ¡Gira la tabla! ¡Un poco! ¡Vamos! ¡Gírala, gírala, gírala! ¡Gira! No. Pero ha sido mejor que el otro día. ¡Mira al perro! ¡Está mirando a su padre! ¡El papa! ¡Tenso! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Te han pillado torcido! ¿Cómo he perdido la...? ¿Cariño? ¡Pruto! Mira, cariño, mira el perro. Acá de pasar, mira, está pasando a tu lado. O sea, solo por el vídeo me tengo que levantar una, macho. La teoría me la sé. La práctica no. Mete bien la pata abajo y levanta la... Dejarse llevar, se deja llevar. Uy, 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 ya. A ver, va. ¡Tenso! Va. Y
voy a pasar a grabarla porque no se va. ¡Vamos! Venga, va, 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 va. ¡Sí! No ha clavado de él. ¡Pluto! ¿Qué pasa?